El presidente municipal de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, dio a conocer que ya se han vendido más de 250 de los 2.000 boletos que se ofertarán para la rifa de la camioneta blindada que solía utilizar el alcalde del municipio. Informarles que ya tenemos los boletos, se van a estar ofreciendo en la secretaría particular del municipio de Fresnillo. Son 2.000 boletos, cada boleto va a participar en 5 ocasiones, es decir, van a tener oportunidad de 5 números de acuerdo a la Lotería Nacional en la rifa del 1 de mayo de este año, es decir, hasta el 30 de abril va a estar la venta de boletos en Fresnillo. Ya está la camioneta allá afuera para que la vean. Y la verdad a mí me da gusto porque hasta el día de hoy, lo iniciamos el viernes y el día de hoy llevamos ya más de 200, 250 boletos ya vendidos y que yo espero que se sigan vendiendo. Por eso aprovecho para invitarlos a que se compren su boleto de esta rifa de la camioneta blindada. El municipio recordó que cada boleto cuesta 500 pesos, por lo que estiman recaudar 1 millón de pesos, que servirán para adquirir un camión recolector o varias camionetas para diversos usos de los funcionarios. 500 pesos cada boleto. Es decir, se va a recaudar cerca de 1 millón de pesos. Este 1 millón de pesos lo vamos a usar o bien para el enganche de un camión recolector de basura o para camionetas chicas para notificar, para los notificadores de plazas y mercados, espectáculos y otros servicios que brinda la presidencia. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.